Nos encontramos hoy en la plaza de, principal de Escanar, en la parte de Santolalia. Hoy vamos a tener una rutita bastante ligerita, quitando una cuestecilla. El resto es todo interior de bosque y bueno, algo de cultura que ya Jorge nos irá explicando. Por fin ha vuelto el Rey León a dirigir otra vez las rutitas. Entonces, antes ha vuelto el Rey León otra vez a dirigir aquí a la manada y bueno, ¿con qué nos vas a sorprender hoy, Jorge? Bueno, he vuelto poquito a poco el Rey León de momento para adaptarse después de este periodo de descanso. Es una ruta fácil, con una pequeña subida que nos llevará pues a lo largo de la costa, bordeando la costa desde esta zona, desde Escanar, bordeando hasta llegar hasta Calanova y de ahí hacia San Carlos, donde visitaremos dos lugares históricos y vuelta hacia el punto de salida. O sea que ahí vamos a tener entonces un poquito de vista mar, de mar, interior de bosque y un poquito de cultura entonces. Y un poquito de cultura. Este domingo 8 de septiembre, ruta que parte de Escanar, ya sabéis, una pequeña localidad turística situada al norte de Santa Eulalia, que ha ido creciendo alrededor de la playa que recibe su mismo nombre, la playa de Escanar, que es una playa de unos 300 metros de longitud con una poca pendiente de entrada al mar. A la derecha de la playa podéis ver un puerto de embarcación. Thank you.
Almazara, creo que de 1775. Entonces ya habéis visto todos los aperos de labranza y por dentro también hay muchos utensilios, ¿vale? Que pertenecían a la propia casa, el 90% pertenecen a la propia casa y el resto pues lo aportaron las casas vecinas, pero bueno, desde hace 100 años se conserva tal y como la veis. Así que nada, un poco de historia.